Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. este uh -huh. vamos a ver vamos a ver <laughs> luego los eh, está hace el 30 del 12 no entonces eh, bueno yo soy, yo he trabajado toda mi programación a, a ese ajuste no entonces eh, bueno eh, me acaban de decir que no <laughs> entonces este nos habíamos quedado no en gestión de qué cuál fue el último tema a ver A ver chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Quiénes están por acá? Están todos. Uh -huh. Sí, vamos a, vamos a... Sí, 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 sí. Uh -huh. Cristian. <laughs> estoy en mi cama. <laughs> no, no estoy en mi cama, estoy acá, chicos. No. Estoy aquí. <laughs> ya. Eh dejó un trabajo de normas legales del sí. Ministerio de Trabajo sí ajá hoy día lo vamos a desarrollar al respecto ya me permiten un segundito que de soporte de soporte me están llamando dame un segundito por favor Vamos a ver todo lo que es temas legales. Este, ¿Tienes ahí su pantalla para compartir, por favor? No, eh, ¿quién, ¿Quién es Cristian? No, porque yo deja es más, hasta me había olvidado de cerrar hasta las 11 de la mañana del día domingo. Así que sí hemos estado ahí, este, ¿No? eh... ¿Quién es Karen? <laughs> ¿Recién te estás incorporando las clases? Ajá. Sí, no te preocupes, ya este soporte ya se va a comunicar conmigo. Todas las clases, a ver chicos, vamos a marcar nuestra asistencia. Vamos a, hacer, uh, vamos a marcar nuestra asistencia en la plataforma. Todos ya saben el uso de la plataforma, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya no está ese ítem. ¿Cómo que no? Sí está. Déjeme ver, ¿eh? Me van a disculpar de verdad que estoy ahorita. Estoy con mi saquito de pastillas. Por acá estoy. Estoy con mi saquito de pastillas, chicos. Creo que usted es proveedora de salud. No, nada, nada de eso. Permítame un momento, por favor. Con el, con el respeto que se merece. Voy a, voy a buscar comisionar, creo. No, me bueno, no sé. Eh, me parece que están, está volviendo a dar este, ¿cómo se llama? El COVID, ¿no? Es lo que dicen. Bueno, en el norte le comento, más en uh -huh. tumbe, da dolores de cabeza, dolor de hueso, este, uh -huh. diarrea y fiebre. Además no poder. Pero acá tenemos una pastilla yeah. milagrosa que se llama Febres, pero solamente la produce Ecuador. Ay, ah, ya. Yeah. No. Ah, han quitado el, el. Ya vamos a llamar a soporte. estará soporte técnico, por favor, ahí? Me habilita, por favor, la asistencia del, de los estudiantes. Si tenga la amabilidad. Este. Oh, David. Raúl. No te preocupes ya. Está como el pollo. No se burlen, chicos, por favor, no sean así. A ver, algún compañero que trabaje en el MINSA o en el Salud, por favor. Atiende a la profesora. No, todavía, bien, bien Ya les una anécdota con ustedes, chicos. no ya les, Algún día les contaré. Uh -huh. A ver, vamos a ver. trae compartido. No sé. Ayer tuve, bueno, a pesar de todas las actividades, ¿cómo han pasado su año nuevo? Cuenten. Año nuevo, <laughs> claro. claro, porque no nos vimos desde Año Nuevo, pues una semana larga hemos estado. ¿No? no, vamos a ver un ratito por favor, ya ¿eh? vamos a ver, quiero ver 2023. Mis compañeros, los vigilantes se fueron de vacaciones, no había quien se quede, así que el 31 no tomé ni una gota de alcohol para el otro día estar de guardia. ¿Qué tal? <laughs> ah, su provecho. <laughs> provecho. Lo único bueno que no se pudieron mañar nadie es porque recién el mar acaba de calmar hoy, hoy día. Más de ¿Ah, una sí? semana. ¿Y por qué? Eh? Ah, ¿por qué? Por el clima, pues, se pregunta. Cambió. Pero, el... Estoy lenta, estoy lenta. Afectó el terremoto en el sismo en el... De Japón, Japón. De Japón, ¿no? De Japón. Todo le afecta ahorita al mar. Sí, ya me imagino. ¿no? Un ratito. Quiero ver este. Compartido. No he compartido nada, ¿no? Allá. Uh -huh. La administración. Bueno, como no me habilitan aquí. Uh -huh. Uh -huh. Módulo uno. Sí, lo que pasa que a mí eh, me dieron una programación que terminaba el treinta. ¿No? Entonces yo me programé como el treinta y bueno, pues si sí me avisan que la clase es hoy día, así que vamos. Estamos vamos. en el Perú profesora. Sí. <ríe> <ríe> Literal. <ríe> bueno. Ajá. Registro de asistencia. Uh, todos están muertos. Ya, mira. <laughs> A ver, mhm, uh -huh. no, eh, se me borró. Ahora sí soy, mhm, uh -huh. ya mhm ver, ver, ver. Uh -huh. ya. Hoy es seis, ¿no? Ya a ver, quién está, César, a ver. Yulino, no, ¿Yulino? Yulino, ¿Yulino está? Contesten. sí sí. Contesten, pues. Disculpe, sí está presente. ¿Yulino? ¿A no, César Zárate. Sí, Zárate, sí. Sí, sí, lo estoy buscando acá. ¿Quién está en, en, en línea? Tenga la mano su vasito de agua Porque así está Se, se reseca la garganta mm, Yo ya venía así con Con este Con llama? Con tema de Yo he tenido tres días ya con eso Ya no más Ahorita estoy tomando suero casero Que bien rico es también ¿Sí? Okay. Es por la deshidratación, fe. Sí, no, lo que pasa, bueno, en mi caso, eh, yo vengo de actividades eh, de mi trabajo, eh, que recién hemos tenido la clausura. Este. Esta, eh, ah, ya son los estragos, que profesora? Ya fue. No, no, nada, no, nosotros hay que. La clausura, graduación, entonces hemos estado en el tema de la comisión, eh, decoración, este, ver el legajo, no, o sea que todo salga bonito. Gracias a Dios ha salido muy bonito, pero ha sido un trabajo desgastante porque hemos estado corriendo aquí, corriendo y Aparte de yo estaba mal desde, desde desde el 30 más o menos. Toda la semana, toda la semana tenía super cansada. Muy bien. Ya, Figueroa Lobato Raúl, ¿está? No. Fernández Caraza, sí está. Este, Pamela, Figueroa, ¿está? Sí, El profesora. Ah, sí está, Pamela. Solita me estaba contestando. <laughs> García Jacqueline. Solita, contesta, no, les pregunto y contesto, solita, ¿no? ¿Qué ha pasado con David? ¿Por qué? ¿Qué dice? Casi la han quemado. Casi, ¿quién, ¿quién te ha quemado, este, David? ¿Qué ha pasado? Eh, eh, Sol, May, soy, Sol, May, Sol Mayra, Guzmán. ¿Está? Buenas noches, mi presente. Hola, oh, Sol, ¿cómo estás? Jacqueline. Jacqueline, se ha ido, creo. Freddy, Hernández. Estaba Freddy por ahí, yo lo no leí. Buenas noches, Miss, presente. estás, Freddy, qué tal, qué gusto escucharles. Espero que le pasó un bonito año nuevo. Vamos desde el sur del Perú. Imagino por sí. tanto trabajo que tiene recargada maestra debe ser estrés, cansancio. Espero que se recupere pronto. Sí. Pronto. Mis saludos. Muchas gracias. Sí. Compañero Freddy, parece que usted trabaja en medios de comunicación, ¿no, no? Sí, parece locutor. ¿no? La Batalía se encuentra. Sí, la... Presente, buenas noches. Hola día, ¿qué tal? Buenas noches, ¿ya? Muy bien, hoy día vamos a hacer la recuperación de todos los de la inasistencias. Quizás hay algún este, digamos, algunas dudas, ¿no? Vamos a trabajar todo eso, Roger, Roger. Presente, profesora, buenas noches. Hola Roger, buenas noches. Carmen Del Pilar. Carmen, olorte Carmen Del Pilar nos encuentra. Jimmy. Alams. ¿Dónde están? Profesora Rodolfo, yo estoy en clase, por su casa, no la escucho muy bien. ¿No me escuchas? No, lo que pasa es que estoy este, en el trabajo todavía. Ah, ya, yeah. ah, ya, yeah, ya, yeah. Ah, Raúl Figueroa, sí, ya te vi. ¿Ok? Ya. Yeah. Alams. No está, yeah. Muy bien. Sara Verónica. Presente mi buenas noches. Hola, Sarita, buenas noches. Muy bien. Valencia, Alams no está, ¿no? Venga, Valencia, Ruiz. No estaba bien. Quispe, Jimmy, no está. Oh, Muy bien. Alguien que no la haya llamado. <coughs> buenas noches, profesora. Buenas noches. buenas noches. Karen de la Cruz Jansen, ¿no? Sí, profesora, buenas noches. Este, pues este sí me estoy reincorporando. Además estoy en mi trabajo y no le puedo hablar en tanta bulla, disculpe. Por el chat, hija, por el chat, no hay problema. Por el chat me puedes, me puedes escribir. Uh -huh. Ya le escribí, mis... ok, muy bien. ¿Quién más no lo llamé? Profesora, buenas noches. Mariana. Mar... Hola Mariana, buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, todo tranquila. Ah, todo tranquilo, muy bien. Acá está. Jacqueline, ¿dónde está Jacqueline? No está Jacqueline? Qué raro. ¿Dónde estará ya que le... Ya probó y se ha desaparecido. <laughs> ¿Cómo estás, David? Sí, Ahí estamos. Sí. Bien. Uh -huh, muy bien. Ahora sí. Ya está uh -huh. Uh -huh. A ver. Eh, ¿Quién va a presentar las normas legales? ¿Me Comparten su pantalla, por favor. A ver, la tarea, dejé tarea, chicos, ¿eh? Y dije la próxima, nos vemos. Profesora, se subió a la plataforma. Bueno, yo en particular la subí. Sí, demandas ¿No legales, a ver, vamos a ver, acoso humano. Ya uh -huh. Ahora sí, ya los tengo a todos. 15 participantes. Profesora, por favor, si, si, si mi trabajo llegó. Ahora lo vemos, ¿sí, Pamela? Sí, vamos a ver, ¿ya? ¿eh? ¿Se visualiza? ¿Me indican, por favor? Mi, pantalla está... mi computadora también está con gripe. A ver. a ver. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me, me indican, por favor? No me escuchan sí sí se escucha normal, pues o sea, no se preocupen envía diez a ver vamos a ver calificar vamos a ver ¿eh? yo ya también envié, pero me sale como veinte horas después me dicen ah sí las media tarde ¿no? uh -huh. Uh -huh se hace lento por el tema que tengo activado la forma voy a desactivar mi uh -huh. Ahí está muy bien a ver para verles a todos aquí también ya está a ver Andrés no me enviado vamos a ver envía todos los envíos ya a ver y ahí está son Mayra vamos a ver abrir otro vínculo que está allí a ver соли mm не -hmm. A ver, muy bien, ¿qué me dice Talía? Talía estás, ¿no? Ya ver. Talía, ¿vas a exponer por favor? ¿Ya? Talía, estás. Talía estás. Ah. Ya, ok, muy bien. Uh -huh. César, ¿tú puedes exponer algo? ¿Alguien va a exponer? ¿Puedes exponer? Porque Talía dice que no, no está trabajando. A ver. ¿Quién es A ver, aquí. Vale, continuar. ¿Qué cosa de una vez? César, Freddy. Ya, sí, profesora, nada más búsqueme por ahí, si es que estoy. Ya. ¿Cómo que sí? <laughs> ¿Ese es que estoy 20 horas después. 20 horas después de quién? Sí. Ahí salió el ESM. <laughs> no. Ya. Ajá. Ahí está. Eh, sí, se me descarga, voy a dejar compartido <laughs> A ver, Ajá. ya, a ver, Cesaría, estoy compartiendo tu trabajo. Se ve, ¿no? Ahí. Sí, profesora, sí se ve. Ya, muy bien, a ver. A ver, espérame, 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 espérame un ratito, voy ¿vale? voy a bajar eso voy a minimizar ya uh -huh. ahora sí ya ya dice trabajo de investigación sobre, sobre normas vigentes del ministerio de trabajo lo última en la última clase eh, uh -huh. En la última clase se trató sobre el tema laboral. Entonces, se dejó este trabajo sobre las normas vigentes. Comenzamos con la, las normas más antiguas hasta las actuales, ¿no? Actualmente. La resolución ministerial, la cinco 375 ocho TRD, TR, del 28 de noviembre del 2008. Dice, aprobar norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo. Dice ergonómico en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Es un anexo, so, habla sobre la ergonimia de cómo hacer el procedimiento, o sea, cómo sentarse y sobre la evaluación que ellos hacen pues, ¿no? para que las empresas este, tomen en consideración a su personal. De ahí la siguiente resolución en el 2013, una resolución ministerial, la 050, guión 2013-TR, del 14 de marzo de 2013, dice: aprobar los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vienen con un anexo. De, de, en la resolución en la resolución ministerial eh, sobre los sobre las charlas técnicas pero las charlas de los cinco minutos antes de comenzar todos los trabajos que hayan en las fábricas mayormente en las empresas privadas donde puedan este eh, ver riesgo no de ahí la ley número 30 867 del 9 de noviembre del 2018 la ley que incorpora el capítulo 5 de la ley 28553, ley general de protección a las personas con diabetes este mayormente para las personas que tienen esa esa enfermedad eh, sí. cuáles son los cuidados o sea que debe tener el, el empleador ni como una manera de protegerlos también para ante los despidos y todo porque ellos a veces tienen que hacerse unos tratamientos y a veces tienen que perder su, su horas de su trabajo, ¿no? La ley 30807 del 6 de marzo del 2019. La modificación del artículo 2 de la ley 29409, ley que concede el derecho de licencia de paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. Todos aquellos que alguna vez han sido papá, ¿O, o recientemente han sido papá, antes solamente la ley protegía a la, a la mamá, ahora también le está considerando a ambos, con las, este, con los descansos, este, pater, de paternidad, ¿no? El decreto supremo 011-2019-TR, del 11 de julio de 2019, Apruebes el reglamento de seguridad en el trabajo para el sector construcción. Bueno, consta de tres títulos, seis capítulos, cuatro subcapítulos, 71 artículos, cuatro disposiciones complementarias, cinco anexos que forman parte integrante del, del decreto. Igual, o sea, como primeramente se tomó eh, para la empresa privada en el sentido de las fábricas, eh. Ahora se tomó también como parte en la construcción, ya que también es de alto riesgo los trabajos que realizan en estructuras metálicas, en puentes, en edificios, ¿no? El 12 del 7 del 2019 hubo una ferrata del decreto supremo 011 del TR. Hubo una modificación, ¿no? Estaba mal escrito una. Y si no me salió eso. Aquí ya fui un muy... día. Eh, ¿Dónde? En la fe erratas. Ahí en la mm, Ya. Yeah. Y el peruano a veces pues, da la información y no quiere soltar. Es pues, este. pero es Pero creo que es por forma, bien escrito o mal. Ya, no, no, ya mejor le mandan. Uh -huh. mm -hmm. Ya, muy bien. Ya dice, la resolución ministerial 245-2021-TR del 10 de diciembre del mes de diciembre del 2021, apruebes el documento denominado procedimiento para elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad, de Seguridad y Salud en el Trabajo. De ser el caso o del supervisor de seguridad y de salud y salud en el trabajo, asimismo como anexo, como forma parte de la presente resolución. Lo que pasaba es que en antes solamente se utilizaba, eh, la misma empleador buscaba a conveniencia un, un jefe de seguridad, ¿no? Entonces ahora la norma exige que haya un comité que lo integren todos los que, los que integran la empresa, tanto el gerente, el administrador, el contador, el, un representante de los trabajadores, forman un comité. Entonces, ese comité es el que evalúa y va haciendo mejora continua, eh, evitando, pues, este, presuntos eh, incidentes, este, ¿no? Y que se respeten las charlas de los cinco minutos, que se, que se haga el, el ATM. Ya, el decreto supremo 012 del 2023, guión TR del 20 de diciembre de 2023 aprobar el protocolo intersectorial contra el trabajo forzoso también tiene una forma de un anexo este es el trabajo de a veces este trabajos que no, no son este reconocido no a veces se hacen trabajos que demasiada fuerza, que lo puede ser una máquina, los empleadores utilizan personas que lo hagan, tres, cuatro personas, pero los, los, este, los arriesgan a esos trabajos. Entonces, ahora hay un protocolo que tienen que asumir y que ya tienen que respetar, ¿no? Ya eso lo tendrá que hacer, eh, respetar su NAFIL o el mismo Ministerio de Trabajo. La resolución ministerial 454. Guión 2023 guión tr del 15 de diciembre ayer al revés. Del 2023 aprobar el plan de contingencia del sector trabajo y promoción del empleo ante un sismo de gran magnitud seguido por un tsunami en frente a las costas del Perú. Este es más que todo un como si fuera un simulacro. ¿Qué se debe hacer antes, durante y después de presentarse un un sismo de gran magnitud? Y de un tsunami, ¿no? En, en cualquier parte del Perú. <coughs> mayormente en toda la zona costera del Perú. Y la ley 31760, ley del certificado único laboral, donde eh, unifica mediante el certificado único laboral para jóvenes, que es certijoven, y el certificado único laboral para personas adultas. Es una especie como si fuera un. Una hoja de vida donde están tus antecedentes policiales, penales, judiciales, eh, donde has estudiado, qué empresas este, has trabajado y si no has trabajado. Eso, mayormente, dando también a conocer este para que no haya las, las falsificaciones, lo que dice la norma, o sea, buscar que todo esté en regla, para que las empresas tengan un una data de una información real de que qué personal van a contratar quizás a veces cuando contratan no llevan los certificados de antecedentes penales pero ahí con su DNI y una clave que te dan el mismo una plataforma del ministerio de trabajo se ingresa y se emite ese certificado ahí sale el historial de trabajo que han realizado algunos trabajadores para las nuevas no ya eso es lo que tengo profesor ya muy bien ah. eh, pregunta dentro de tu experiencia laboral cuáles son las normas o en todo caso los decretos, decretos supremos no y las resoluciones ministeriales que se han eh, se han cumplido no o que, han... que no las cumplen ¿Qué han hecho uso? <laughs> Ay, que no las cumplen a ver pero bueno ahora bueno ya ya, ya tienes un poco más de conocimiento y yo pienso que pues ya, la que no, no la, la por ejemplo, la que no la cumplen y que deberían cumplirla es la resolución ministerial, la doscientos cuarenta y cinco del dos Ya. Eso no, no no, la... no, no ni la aplican. Porque uh -huh. ellos piensan, o sea, aquí tienen, piensan que solamente es para la entidad privada, no para la pública. Y esto es en general porque es la seguridad. Claro. Y la salud en el trabajo. Uh -huh. Y el otro es la resolución ministerial, la 454 del 2023, que aprueba un plan de contingencia. Acá, pues lamentablemente, el norteño no toma, ¿cómo le puedo decir?, seriedad de un sismo, de un tsunami. Nosotros, como norteños, lo digo porque también a veces yo soy consciente. Nosotros más nos preparamos a un fenómeno del niño, que las catástrofes, claro que son por el, es por el tema de agua, pero un sismo no estamos preparados. Tenemos los problemas de terrenos, por ejemplo. Los antiguos, por ejemplo, acá en mi, en mi distrito, había una empresa que se llama la EPF, que es Empresa Petrolera Fiscal, que es la primera empresa la que fundó Petroperú, la primera. Primero fue la EPF, de ahí nació Petro Perú, sí. pero antes de ello era la, la Company Man, sí. eran de los americanos, y ellos cuando construían las casas, de acuerdo a la referencia de mis abuelos, decían que cada casa que había tenía que ver mínimo un metro de casa a casa. Y se decía pues, ¿por qué? Yo, yo también preguntaba, ¿y por qué tenía que ver? No, me dice. Es la, las zonas costeras son por cien lluviosas y se tienen que tener de todo ahora no todos han cogido los callejones se podía decir así este, criollamente y ya no pases tiene que se pelea por ahí sí, un segundito a ver por favor su micrófono a ver permíteme un segundo por favor uh -huh. Talía, ¿quién? ¿Quién está con su.? Vamos un segundito que no puedo localizar. Dame un segundo, por favor. Me silencié yo y no puedo apagarle a ella. A ver, vamos a ver. Ya está. Sí. El día, por favor, paz y amor. Eso es lo que pasaba en este distrito, en Zorritos, que es uh -huh. provincia de Contralmirante Villar, región de Tumbes. Uh -huh. Ese es el problema. O sea, acá, eh, en esta zona costera, incluyendo Tumbes, Piura, Chiclayo, hasta Trujillo, uh -huh. no, no, no somos conscientes de un, de un sismo, de un terremoto, no. Claro, nos pasó en el 70. Un sismo acá, un terremoto. Pero desde ahí, ya la generación, ya casi el 90% ha fallecido. Ya han quedado una generación. Pero igual, en cambio, si usted le dice el fenómeno del niño, todos están preparados, todos saben qué hacer en un fenómeno del niño. Pero no estamos preparados para un sismo, un tsunami. Es, es Gracias. Bastante... Gracias, César. Es bastante... Eh, preocupante ver eh, digamos este el incumplimiento de las normas y sobre todo cuando vienen viene de las instancias del estado no o sea eh, de verdad que es indignante ¿no? por no no decir otra cosa ¿no? eh, vamos a pasar con David Huertas David tienes tu <coughs> tienes tu PTT puedes compartir tu pantalla o lo comparto yo <coughs> David. Hola, con lo que presentó el compañero está clarísimo. No, no, es que cada, cada institución tiene su propia realidad, ¿no? Por ejemplo, él dice que no, no lo cumplen, ¿no? En tu instancia, ejemplo, o algún comentario. Yo trabajo no. en lo que es tema de reg regional, y al menos ¿Ya? aquí, sinceramente, a comparación de la municipal que también me tratado a trabajar, este, la charla de cinco minutos, sí se cumple, a veces se pasa, en el, ya, ya. Tema lo, eso sí, en el tema de distribución de personal EPP de obra generalmente para lo que es este técnico como personal obrero se está dando sus EPP correspondientes eso sí, también se cumple con sus dos mudas uh -huh. en el caso de personal de salud ahí hemos tenido desafíos en casi la mayoría de las obras que se ha trabajado mmm, habían generalmente técnicos pero la normativa pide que, es, que haya todo lo que es este, licenciadas. Pero licenciadas en obras muchas veces no se ubican. Uh -huh. A menos que estén practicando, si eso es el Pero no les cuenta mucho para ellas, porque dentro de su rumbo no es tanto el tema como corresponde. no uh -huh. y A diferencia el... también del tema municipal, eh, las charlas aquí en el tema regional de cinco minutos, en verdad son charlas. En otras obras, generalmente cuando he ido a, a visitar, están bailando, están haciendo dinámicas, quizás un poquito más, como dices, ¿no? Propio de su nombre, como dinámicas, pero no tanto del tema de seguridad, ¿no? O sea, como un conocimiento pleno de las cosas que pueden ocurrir dentro de la, del centro laboral. Uh -huh. ¿No? Eso es básicamente lo que decía el compañero, ¿no? Después lo que es el uh -huh. senti joven, el senti adulto, solamente mencionar uh -huh. que cuando estás en planilla, aparece ahí, pero cuando no estás en planilla, pues más que has trabajado, no aparece ahí. Sí, no, no, eso es algo que no <laughs> que no te no permiten, pues, ¿no? Que uno como si no se amordazaran, de verdad. Eh, pues nada, yo pienso que César, eh... alguien tiene que ser la voz, ¿no? alguien alguien tiene que ser la voz y, y <laughs> tienen que eh, eh, hacer para vencer los derechos no porque las normas están para cumplirse entonces eh, pero a veces en la realidad pues bueno nos puede costar hacer puesto de trabajo no entonces a veces que uno sí se... sí he visto ah. muchos casos ¿no? muy casos parecidos eso y ese es este tema del defensor del pueblo un abogado de oficio no es muy no es que vaya mucho a favor de la persona. Sí, ¿no? quizás como dice la Disculpen, quizás como dice la profesora, no, yo puedo eh, comentarle al no. administrador, en este caso donde yo trabajo. Pero no. mi situación de contratado y los otros son nombrados, a mí no me van a hacer caso. Piensan que yo estoy loco. Es. Algo gracioso que me pasó una vez en una municipalidad. ¿Sabes que cuando entra la gente de cierto alcalde, entre comillas, mete a jefaturas a diferentes personas, básicamente de su entorno, ¿no? Personas que han estado casi en campaña. Y en un entorno había un área de transporte. Y esta área de transporte, casi todos son nombrados. Todos eran nombrados. Pero el, su jefe era una persona que estaba solamente por el tema del, de apoyar al candidato anterior, bueno, que estaba ahora como alcalde, ¿no? Y me acuerdo que un día les digo, pues, amigo, disculpa, tu jefe me dice que por favor me ayudes con esto. Jefe, ¿cuál jefe? Me dijeron, ese es nuestro secretario. <laughs> Parecían los primeros <laughs> de Madagascar cuando decían, él se va y nosotros quedamos. Ah, mira. Ya están confiados, están con el aspecto de que tal que, pase, que pase la hora, medio aburridos. O sea, básicamente no veo muchas ocasiones en de servicios entre esas personas generalmente nombradas. Muy bien. Muy bien. A ver qué me tiene que decir. Gracias, Freddy. Gracias, David. A ver por acá, David. Sí, David estaba hablando, ¿no? Ah, ya, sí. Ah, David está compartiendo. Sí, ¿qué que pasa que es como que un ratito Oye, he minimizado y todos tienen la voz la voz este eh, un poco parecidas oh, no. no no yo soy único en el mundo mundial ¿eh? no, es el dice, dice no mi voz es única en el mundo mundial. Ah, ahí está. Uh -huh. yeah. Sí, solamente quería... Quiero unificar, dame un segundito, quiero unificar eh, los chats. Y también para ver quiénes participan, para no, no confundirme. Discúlpame, David. Uh -huh. ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver con Karen. Karen, ¿tú qué conoces... Eh, ¿Tú qué conoces de, de las normas, de las leyes en el Perú, en, en las leyes laborales, sobre todo, ¿no? ¿Alguna que, que has escuchado, que se ha logrado aplicar en, en, tu, en tu trabajo? A ver. Y si no puedes hablarme, me escribes, porque hoy día todos participan. Karen. Se ha dormido, Karen. A ver. A ver, por acá, por acá. Sol. Ah, ¿Qué pasa con las chicas? No es posible que los chicos nos ganen. Vamos, chicas, represéntenos. Disculpe, profesora, <laughs> no soy chica, soy César. ah el intimidado con la voz. ¿no? Sí. Ay, malo, bonito. <laughs> ¡Alan! ¡Hola, Alan! Te tarde, llega, te voy a poner tardanza. O sea. Profesora, ¿cómo estás, Sara? César, dime. De, de nuevo voy a calgociar No, no, dale, no, espérate, sí, ya, ya, que... hay mire. que animarlas a las chicas, pues, a ver. <coughs> mire, yo antes de trabajar en el, en, en el sector público, yo trabajé como seis, cerca de diez años en en la zona petrolera, en el mar. Yeah. Y era el pan de cada día, de esas charlas. Era ta mañana, tarde, noche, hasta la hora de ir a dormir. Por yeah. eso es la importancia de esos A vosotros no lo tuve, ¿no? Sí. Esta, eh, se animó, por ejemplo, se animó. Al... ¿quién se animó. A ver, a ver, Karen, hola. Karen. No. Mis disculpen. Se, ha activado... no fue... se, ha... se ha activado. Se ha activado no, una falsa alarma. este Continúe, continúe. Ya, entonces este, por ejemplo, lo que se utilice en el mar, ¿no? Los, en las charlas de seguridad que se toman en el mar son Ajá. hombre al agua, incendio, abandono de plataforma, abandono de... De, de barcaza, eh, abandono de embarcación o de remolcador, eh, lucha contra incendios. Es, eso eran casi diario. A veces, pues, todo el que llegaba pasaba por eso. Aprendías a las buenas o a las malas. A utilizar un, un extintor, ¿no? Ah, Yo también. Ah, también por utilizar por ejemplo... un extintor. Por ejemplo, al agua, cuando alguien uh -huh. está navegando, se cae un personal marinero al agua. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo tienes que levantarlo? Eh, uh -huh. Incendio a bordo. A veces, la, eh, cómo extinguir el incendio. ¿Cómo utilizar el extintor? Tienes que ir a, a favor del viento, no en contra, porque no se regresa el químico. Eh, derrame sí. de petróleo, tienes que eh, lanzar los, los mixers, eh, es una especie de, como una malla flotante que, que encapsula el petróleo. Y ¿Sí? eh, de ahí, o oh, el este ¿cómo se llama, incendio en plataforma, igual, que tienes que. Lamentablemente hay uno que tiene que apagar la, cerrar la llave, la válvula de gas o de petróleo. Y ese lamentablemente, salvo que sea buen nadador de la plataforma que se tire, porque de ahí llega a morirse, pero pues, ¿no? el primero que se va a sacrificar. Sí, pues. Ese es un riesgo bastante fuerte. Bien, cuando ya ¿Sí? ingresé a la, a la administración pública, yo les hablaba de eso. Me dijo, ni hables, porque no lo van a hacer. Dicho y hecho. Hasta el día de hoy. Siempre a mí me hacen hacer los círculos de seguridad, pero mira, solamente para que, para la foto, que de que lo hacen, no lo hacen. Para pasar el, ¿cómo se llama? Nada más en la supervisión. Y Nada otro. más. Pero en realidad, mira, es un daño, eh, es un daño moral, un daño a nivel social, porque pasa algo, algo ¿no? Pasa algo, eh, ¿quiénes van a a sufrir las consecuencias pues son personales los que están trabajando ahí no o sea no van a saber qué hacer eh, si bien es cierto a veces uno no 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 sabe cómo va a reaccionar ante a alguna situación de catástrofe no 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 sabe uno no sabe también no porque nosotros eh, actuamos bajo las emociones no o sea eh, eh, no sé si les logré contaros una anécdota eh, yo estaba convaleciente del covid, me robaron mi cartera, me arrastraron por las escaleras y, y yo en vez de qué sé yo de quedarme ahí estática, me enojé tanto y empecé a correr, me olvidé que no podía respirar, me olvidé que estaba convaleciente del covid, me metí a la quinta del choro y empecé a hacer un escándalo y hasta que recuperé todas mis pertenencias, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros actúa, actuamos, no, de acuerdo a nuestras emociones o sea, tu emoción, y tú, tú vas a actuar de acuerdo a ese momento, o sea te puedes llenar de pánico, te puedes llenar de ira te puedes llenar de alegría, hay gente que se ríe o sea, yo, yo conocí una, una, en el hubo un el terremoto que hubo en el 2007 en agosto el 15 de agosto, para ser exacto 15, sí, 15 este, y estaba gestando y hubo el terremoto y había una estudiante que empezó a reírse Empezó a reírse, empe empezó a reírse así a, a carcajadas que había un terremoto y se empezó a agarrar y empezaba a reírse. ¿Por qué? Porque esas son sus emociones. Entonces, eh, al momento de una, de cualquier situación, uno no sabemos cómo vamos a reaccionar. A veces eh, podemos estar preparados mucho, 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 pero a veces las emociones son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eh, pero igual, si uno tiene que tratar de ser consciente, ser frío, yo, por ejemplo, hay un temblor, yo no corro, no, Además, ni me muevo, me, me fijo nomás si que no haya cosas que se me vayan a caer en la cabeza y ahí nomás, ¿no? Pero cuando soy tranquila, a veces yo veo que alguien llora y yo también me cundo de pánico, ¿no? Entonces, nosotros nos expresamos o reaccionamos y actuamos según nuestras emociones, nuestro estado anímico también influye mucho, ¿no? Entonces, eso también es tener en cuenta. ¿Verdad? O nunca les ha pasado a ustedes. No me digan que no. Mire, ahí le envié al grupo una foto. Esa, esa fue la última plataforma que se instaló en Tumbes. Es la cuarta uh -huh. a nivel mundial, pero es la primera en el Perú. Es una plataforma flotante. Ese se llama la, uh -huh. la CX15 de Corvina no qué bonito está mira. a ocho millas a ocho millas de la costa de Zorritos y hay una más chiquita al fondo esa es eh, la primerita es la quince y la última más pequeña es la once no. ah, Esa está, está a once millas a once millas ¿eh? muy bien mira vamos a hacer algo dinámico muy bien vamos a entrar a... ya hemos hecho un poco de recuperación de saberes previos de lo que son normas laborales ¿no? y dentro de las normas laborales también se, sus compañeros nos han compartido pues lo que son las charlas ¿no? charlas y concientización sobre todo de los de las eh, situaciones catástrofes que nos podemos, nos podrá en cualquier momento nos va a tocar vivir ¿no? y lamentablemente nosotros no estamos preparados para ninguna, eh, ninguna situación al respecto ¿no? Eh, sí. Mis... Dime Sol Sí, quería aportar en, 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 Ya que estábamos hablando un poco de ese tema este Me había llamado Hace ratito Sino que estaba abriendo la puerta Y ya cuando vine Ya podía aportar eh, Yo estaba trabajando en el tema de en, en, en para ser como Contratada este año Y ahí eh, Para el Estado En, en INAVIF Estaba trabajando y hay un tema en diferentes CARS, ya porque ahorita hay Navif este, en el área de los niños eh, con habilidades diferentes para pasar al, al Conadis. Entonces, a mí me, me sugirieron para yo este, postular para CARS. Pero uh -huh. lamentablemente, en el lugar o en el lugar donde yo estoy laborando, tienen una idea errada de que por amor al, al CAR tenemos que hacer sobre tiempo, así, nos, si así no nos paguen. Entonces, este, y el, el sobretiempo no nos es recompensable en ese car. En otros cares no hay esa mentalidad. Entonces, este, yo, por eso yo opté no postular en ese car y ver otras opciones en otros lugares, porque tienen esa mentalidad, ¿no? Tú te quedas, te ayudamos a ingresar a acá, aquí te ayudamos con todos los papeles, pero tienes que hacer sobretiempo. Entonces, es, es un poco, este, estresante eso, ¿no? Porque, o sea uno como este como, con, como contrata sus servicios, ¿no? El Estado te contrata a ti, pero por ende hay un director quien pasa lo que es el filtro para que acepte el que uno esté trabajando ahí. ¿no? Mm, mira, interesante. Es, o sea, no no hay nada de apoyo, no hay ayudas, sino simplemente, digamos, es una con otra, ¿no? Está buen, está buen gracias. No, no me parece, ¿no? Porque los derechos no tienen que ser canjeados, ¿no? Si yo hago uso de pues tienen que reconocerme como tal, ¿no? Entonces, eh, mira, me parece muy bien y te felicito porque tú tienes que saber prevalecer per tus derechos. Un, ya un momento que nosotros no, no tenemos que estar rogando, ¿no? O sea, tenemos nuestro conocimiento, vale, ¿no? Eh, y tiene que ser reconocido y remunerado como tal. ¿Ya? Pienso que nadie pues este tiene que estar por ahí este eh, digamos pidiendo este <coughs> pidiendo pues este que de favor no o sea el que ayuda tiene que hacer este, ayuda de corazón y sin estar este digamos este que pagando con tu trabajo prácticamente no o sea no no me parece qué bueno qué bien que has optado por por otras uh, otras opciones y te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Más bien aprovechen sacar una constancia que estás estudiando para que te sume a tu CV. Eso también les va a ayudar y eso va para todos, ¿no? ¿Ya? Eso, este, eh, saquen su constancia de estudios, ¿no? Del instituto que están estudiando y él le va a sumar a su CV. Ya ya están las, ya están las, las estas, las constancias. Solamente en el caso mío han, han obviado mis dos números primeros. Ah, ya, ya. No, sí. Tienen que solicitar sus constancias y eso ya, o sea, un documento de acreditación eso les suma, ya, porque va, en, va empezando a cambiar su nivel, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar, pues bueno, ya. Hoy día sí es la última clase, chicos. Ya, este, eh, quizás nos veamos en otros semestres. <laughs> en la sesión número siete, ¿ok? Bienvenidos a las clases virtuales. Nuestra última clase, ahora sí. <laughs> Y vamos, pues, eh, eh, digamos, como para recordarles, ¿no? Quizás a veces estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? A veces uno nunca, nunca sabe la, la posesión que uno a veces lleva por dentro. Entonces, acá nos visualiza un hormiguito, ¿no? Recuerda muy bien que existe una clave muy importante para luchar alcanzar, lograr nuestros objetivos, anhelos, metas y sueños, ¿no? Esa clave se llama voluntad. ¿no? Cuando nosotros tenemos voluntad de lograr algo, de hacer, nada, nada es imposible. Todo será posible, así estén trabajando, así sea desde el celular, eh, no sé, este, a veces corriendo. Yo también he estudiado virtualmente, les, les diré. Eh, es, igual, yo a veces me, me he tenido que meter al servicio higiénico para dar mi examen, ¿no? Entonces, este, me han tocado la puerta, ya mucha te demora, salte. No, no es que estaban haciendo ninguna otra cosa, estaba, estaba respondiendo mi examen desde el baño, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué? Porque tenía voluntad de culminar, digamos, uno de mis proyectos que, que estaba en mi meta, ¿no? Otra frase, ¿no? Dice, si puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Y si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. ¿Eh? Con esas frasecitas vamos a, eh, digamos, eh, dar el inicio y, eh, de las de la clases, del tema. ¿no? Y eso va para la vida. Espero que ustedes puedan compartir quizás lo poquito que haya podido contribuir en estas siete semanas de, de clase, siete días de clase. Bueno, espero que algún día esté puedan compartir quizás no siempre queda algo verdad siempre me voy a acordar de ustedes chicos así que <laughs> vamos adelante bien para hacer prevalecer nuestras normas no hay que vamos a trabajar en equipo y ustedes me van a ver van a buscar así rápido vamos a trabajar en como hormiguitas ya yo voy a compartirles ahorita un link ya que es el trabajo en en equipo en el drive ya Ahí vamos a ver. Van a poder acceder a la diapositiva que les estoy compartiendo, ¿ya? Y van a visualizar. ¿Se acuerdan del Jambo? ¿Se acuerdan vamos del Jambo? ¿A Jumbo otra vez? No, 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 se acuerdan del Jambo. ¿Se acuerdan del Jambo? Sí, sí. Aló ya miren ya se acuerdan de llamado? es el mismo procedimiento pero con la diferencia que aquí vamos a hacer lo siguiente ¿Ya? vamos a hablar un poco de las leyes del, de las leyes en el perú no las leyes laborales en el perú para nosotros tener un sueldo mínimo ya para nosotros tener un sueldo mínimo hay una ley para ello entonces ustedes van a buscar esa ley y lo van a ir anotando aquí no por ejemplo, mientras yo voy a ir explicando, nosotros vamos a trabajar de, de esa manera. Ok. Uh -huh. Un ratito, por favor. Aquí vamos a guardar. Ya, permíteme un segundo. A ver. A ver, normas laborales. Sí, ya ya, yo ya vi que alguien ya está ahí. Me dice zorrito anónimo. y está. No sé quién está ahí. Un zorrito por ahí hay. Uh -huh. Hay varios anónimos. Ok, muy bien. Ajá, uh -huh. miren, ¿ve? Ahí, entonces vamos a hablar. Uh -huh, muy bien, pero algo chico nomás, una ley nada más, ajá, decreto supremo, nada más. Decreto supremo, esto nada más. Eso este de aquí, ¿ya? Solamente el decreto supremo. Eso lo sacamos, ¿ok? Gracias. Ahí para no llenar mucho, ¿ya? Vamos a ver, vamos a borrar. ¿no? Nosotros, para nosotros tener, por ejemplo, un, una remuneración vital, ¿no? Hay un decreto supremo que se ha aplicado, pues el 003, es el último, ¿ya? El 03 del 2022. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿ya? Antiguamente las empresas, ¿ya? Eh, ¿Cuánto era el sueldo mínimo vital? <coughs> a ver, vamos participando, mientras vamos participando. Yo me acuerdo cuando entré así a, a contrato, a planilla, y se van a reír, seguro. <laughs> Eh, mi sueldo mínimo era de 350 trabajando, este, bueno, estoy diciendo 20 años, ¿ya? estoy hablando en el 2000, 2001, 2002, más o menos, ¿no? Igual yo, Entonces, mi sueldo, sí, era 350, ¿no? 350. Así. <laughs> <laughs> no, es más, mi primer sueldo, así, mi primer sueldo, mi primer sueldo cuando bueno, era chiquilla, era de eh, 80 soles mensual. ¿Ya? Sí. Pues, pues, profesora, pero, o sea, no causa admiración porque los administrativos de los tecnológicos y pedagógicos ganan ¿Ya? 646. ¿Ah, sí? Ese es su sueldo. ¿Ah? Pero no, pero ahorita la, el sueldo mínimo, ahorita para todos, ¿ah? ¿eh? Mira, no, es no, de mil cincuenta, no, no. ¿no? Es de mil cincuenta, pero no, el, el Ministerio de Educación solamente así está. así No. Le voy a mostrar mi, mi boleta, le voy a enviar, vas a ver. Yo no tengo problema, pero ese, ese es el... ¿Qué eh, ah, en educación, porque administrativos aquí donde yo trabajo están en No, claro, que... en, en, en gobiernos regionales también, pero en, en lo que es este, en lo otro, ah, no otro, no. No sé, búscate un abogado. Por acá hay algún abogado, por favor, Asesórenos, ya Mucho maltrato a César, por favor. <laughs> Maltratando a César. Profesora. ¿Sí? profesora ¿Sí? Fíjate que tenga sí. mi título ahí, lo voy a vetearle. ¿Sí? Profesora, un Dígame. alcance al respecto de lo que dice César. Eh, bueno, yo trabajo en, en el sector público, como le comenté la vez pasada, no sé si se acuerda. Y trabajo yo y sí. bueno estoy al tanto de esto. Mira, lo que pasa, lo que dice César es efectivamente cierto. Lo que qué pasa en el sector estatal o en toda la administración pública. Eh, se ha unificado las remuneraciones ahora ya no es eh, no, ellos no se llaman remuneración mínima ahora ellos tienen el monto único consolidado o tenemos el monto único consolidado entonces va por categorías no Bien. el grupo el grupo de ocupación auxiliares que son los mínimos de ahí están los técnicos los profesionales y los funcionarios que están más arriba cada grupo tiene una escala lo que pasa los auxiliares por ejemplo empiezan con esa cantidad con 650 y tantos soles y así van subiendo la diferencia entre nivel nivel son 10 soles 15 soles no es más pero, ¿dónde viene la, acá la situación? Por ejemplo, yo tengo la categoría STD, yo soy servidor técnico D, ¿ya? Y mi, y, y mi MOOC es 775, ahora a partir de este año nos han incrementado 50 soles, o sea, mi MOOC ahorita va a ser 825, ese, ese sueldo, esa remuneración es mi pensionable, ¿ya? Ese es mi pensionable, mis 825 soles. Pero a esto, se le, bueno, no es pensionable, viene el famoso incentivo único que es el famoso, o anteriormente le llamaban CAFAE, que es un monto ya mucho mayor, ¿se entienden? En la administración pública, uh -huh. ese monto CAFAE eh, varía de acuerdo a los ministerios. Hay ministerios que reciben 3.000, 4.000 soles, otros ministerios reciben 1.500, otros reciben hasta 12.000. Los que más reciben son el Ministerio de Economía, PCM, este, bueno, las entidades eh, que, están más que, que, son, que manejan todo el dinero, todo el, todo el billete del Estado, ¿no? Entonces, uh -huh. eso se refiere seguro, amigos, porque si, claro, la remuneración mínima pensionable... Es, es solamente rige para el sector privado, porque ese es lo mínimo uh -huh. que les pagan, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir claro. en el sector público, no. Se trabaja con el MOOC. Y el MOOC, por ejemplo, como le vuelvo a repetir en mi uh -huh. caso, actualmente es 825. Pero en ese monto no está incluido el famoso incentivo único, que en mi caso es un promedio de 1300, 1380, si no me equivoco. ¿Mm? Claro, Esa es la no... situación. Así es. Entonces, claro, sí, sí, muchos dicen, no yo, tengo, no, yo no gano ni el sueldo mínimo. Efectivamente, sí. Porque si usted se va para el tema de las pensiones, usted está aportando, por ejemplo, bueno, los que transportan, yo, soy, yo, yo aporto la AFP. Eh, si usted saca el, el 10% de 825 que voy a ganar, voy a aportar 82.50 a mi AFP, que es irrisorio. A la larga yo aporto 30, 40 años, ¿cuánto va a ser mi pensión? No voy a llegar ni a recibir ni 200 soles mensuales el día que me jubile. Esa es la realidad, profesora. Uh -huh. Ah, mira, muchas gracias, mira, estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, porque a veces como digo yo, eh, yo me muero, ¿qué hago con 600? Y <laughs> ya para qué quiero vivir. <laughs> claro, la diferencia, así es, ustedes, sí, así es, ustedes sí, así tienen es. su a diferencia, pues ya que eh, eh, no, o sea, ni tiene su casa, ¿no? Imagínense si nosotros acá en Lima, pues un alquiler no baja de 1.500, 1.600 mensuales, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, es, esa es la realidad. No la realidad. Sí, es la... sí, así es. Sí, la, la que pasa es que el más... Estado, pues no, o sea, lo que pasa es que el Estado, usted sabe que el, el Ministerio de Economía, a través, ahora hay una, hay una, la, uh -huh. la, la, ¿cómo digo? Ahora han creado una, hace cuatro años han creado una dirección, la Dirección General de Gestión Pública del, del Sector Público. ¿ya? Es, es el que maneja, esa entidad es la que maneja toda la remuneración del sector público. Y ellos saben cuánto gana. Todo el aparato estatal, entonces, desde ese punto sale, ¿no? De ahí, ahí parte, dice, no, tiene que, y lo que, en realidad, en realidad, ellos, al, al Estado no le conviene, pues, que nosotros ganemos eh, mucho en lo que es, en, se puede decir, el famoso MUC, en este caso, que es el monto, el monto único consolidado, porque todo ese monto sería pensionable, entonces, usted sabe que al, al, al ganar más, el Estado tiene que aportar mucho más, ¿a qué?, al seguro social, tiene que aportar más en ¿no? una serie de cosas para CTS, vacaciones claro. trucas, porque de, con eso se regula todos los beneficios sociales. Entonces, para claro, eso pero... que nos agarran, agarran qué hacen, nos aumentan, sí. Yo, por ejemplo, hace cinco años atrás, mi café era, creo, 700 soles. Miren, en menos de cinco años me han duplicado casi el café. ¿Por qué? Porque como el café o el Instituto único no es pensionable, entonces le dan, pues, le, eso sí le aumentan, le aumentan, porque saben que no es pensionable y a la larga para su jubilación eso no les sirve. Cosa que el MOOC sí, sí es pensionable. Uh -huh. Uh -huh. Así Muy es. Bien. Ah, mira. claro, porque, o sea, yo digo se este, tienen otros otros beneficios, pues, ¿no? Su boleta saldrá con ese monto, porque no creo que puedan vivir, este, ¿no? Este, con con ese ese salario, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay carga familiar, no, no, no sé, ¿no? O sea, eso es bastante, sí, <laughs> bastante, bastante complicado, ¿no? Muy bien, entonces, miren, nosotros aquí estamos viendo, bueno, para el sector privado, ¿no? Estamos en la remuneración min, mínima vital, actualmente es de ¿cuánto? De mil, mil cincuenta, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo para, digamos, para. Eh, estamos hablando de personas. Eh, eh, con quinto de secundaria, ¿no? O sin, es, sin estudios superiores, ¿no? Estamos hablando de las amas de casa, estamos hablando de personas porque trabajan eh, en, eh, en las fábricas, ¿no? O sea, estamos hablando de, de ese mínimo, ¿no? De esa remuneración mínima vital. Pero también, por ejemplo, hay empresas, a pesar que son privadas, eh, hacen, digamos, que eh, su básico es de 200 soles, ¿no? Ellos no entran con ningún sueldo. Los vendedores, más que todo, los vendedores, vendedores, los visitadores médicos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, que yo he escuchado referencias, no, no me consta, ¿no? Eh, por ejemplo, las tiendas de lentes, ¿no? Que entran con un básico, ¿ya? Pero eh, digamos que, digamos, 250, creo es, ¿ya? Y... Eh, su meta es vender, ¿no? Eh, 250 mensuales, entonces ellos tienen que vender, 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 hacer muchas ventas, para ¿no? para que puedan este, digamos, este llegar a mil, dos mil, mil quinientos, y los vendedores ganan regularcito, ¿no? Pero no, no acatan el sueldo, la remuneración mínima vital en los vendedores, o sea, en esas dos eh, situaciones, ¿no? ejemplos que estoy brindando, eh, sí, tengo, pues digamos, este, referencias que aplican eso, ¿no? Ahora, también estamos, ¿no? Eh, la jornada de trabajo, ¿no? La jornada de trabajo, eh, en, antiguamente se trabajaba, pues, 12 horas, ¿no? Este, 14 horas, ¿no? Mientras, mientras pueda respirar, sigue trabajando, ¿no? Pero en el 2002, ¿no? En el número... En, y sus compañeros ahí están que han aportado. En la ley 27671, ¿no? creada en el 21 de del 2002, ¿no? se realiza la jornada laboral de trabajo. que viene a ser de cuántas horas? ¿De cuántas horas? Ocho horas. Ajá. Uh -huh. Ocho horas, ¿no? Ocho horas. Eh... Ajá. ocho horas de trabajo y en ese caso 45 minutos 45 y cinco minutos ya de eh, en ese caso refrigerio o sea el refrigerio ¿no? ahí está el refrigerio son de 45 minutos ajá muy bien el descanso el descanso remunerado también está eso ya lo tenemos en un decreto legislativo número 173 creado en 1991. Eso ha sido en el gobierno de Fujimori, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí están las vacaciones, pues, ¿no? Que si tú trabajas, tienes derecho a tus vacaciones, ¿verdad? ¿Qué tenemos? El periodo de prueba, el refrigerio son de 45 minutos, ¿verdad? Que no está dentro de las ocho horas de trabajo, por si acaso, ¿ya? Eh, siempre está, eh, siempre es, este, fuera, o sea, digamos incluido mis eh, mis ocho horas vienen a ser ocho horas y cuarenta y cinco minutos incluyendo el refrigerio, ¿no? Periodo de prueba, ¿por qué es importante que ustedes sepan ustedes van a ser administradores y ustedes tienen que saber sus derechos laborales para que no cometan atropellos, ¿no? Para que sean justos. Yo sé que ustedes van a ser justos. ¿Ya? periodo de prueba generalmente son eh, digamos dependiendo eso ya dependiendo el estatuto eh, de la empresa ya eh, eh, generalmente son en las fábricas grandes tres meses no en las empresas eh, micro-pequeñas empresas son eh, un mes en algunos lugares son siete días siete días de prueba eh, si pasas bien cumples con los requisitos eres puntual porque el tiempo el periodo de prueba hay muchos factores, ¿no? En lo que es, este, eh, son los factores de puntualidad, los valores, ¿no? La puntualidad, este, eh, digamos, este, eh, imagen, ¿no? El compromiso, ¿verdad? Entonces, ese relato no, no es que esté estipulado en alguna norma, pero sí hay un periodo de prueba. Así que puedes estar tres meses y no te renuevan es porque no has cumplido con los objetivos de la empresa, ¿no? Seguro social eh, también está todo ahí eh... ahí está vamos a ver uh -huh. ahí ¿eh? uh -huh. pero también está uh -huh. pero no eh, digamos no está estipulado cuánto tiempo ese es eh, ese es ya de acuerdo a, al reglamento interno de la, de la, de, de la institución. Seguro social: eh, los que están trabajando de una manera, manera formal, obligatoriamente tienen que tener un seguro social. Eh, tenemos el sistema pensionario también, tenemos eh, conocido pues, la AFP o la ONP, ¿no? Generalmente, los que trabajamos para el Estado eh, eh, estamos en la ONP. No, la, la gran mayoría no porque bueno cuando a mí me preguntaron en qué sistema eh, debería estar me asesoraron que debería estar en la en la ONP pero cuando vino la pandemia la ONP no me no me no me favoreció en lo más en lo más en lo más mínimo no al contrario mientras que todos sacaban sus sus abonos y a, abonos y ahorros de la de la FP en la pandemia <laughs> Yo, pues, andaba rezando por ahí, que, que un milagro ocurra, ¿no? Entonces, eh, 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 también es bueno orientar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué beneficios me trae, pues, la ONP, no? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre la ONP y la FP? A ver... <coughs> La más clara que tengo, profesora, ¿Sí? es que la ONP es, tú aportas a un fondo común, y ese fondo común, cuando ya envejeces, te hace una especie de. La idea es que te dura hasta el final, ¿no? o sea, que, hasta que mueras, o si tienes una persona que es un familiar, en este caso menor, o una persona viuda, quizás, puedes seguir cobrando, quizás 50% lo que corresponde. Pero en el caso de FP, no es así. No es un fondo común, es un fondo privado, personal. Donde demás te cuesta el tema de administrativo que otra cosa, pero resulta que hacen una especie de cálculo de vida. Si, si es una pregunta básica sustentada por temas clínicos: tiempo más o menos vas a vivir? Y te hacen un. Todo lo que has puesto, te hacen una especie de 10 años, por ejemplo. En esos 10 años te protean todo el aspecto y te dan un sueldo o lo que lo que salga, ¿no? El promedio de, lo que, de tu fondo lo ponen ahí. Y si vives 11 años, ya no tienes de qué vivir. ¿Es en lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP? El primero, la ONP. Es, es la AFP. La segunda es la AFP. La AFP, sí, la AFP, ¿no? Entonces uh -huh. es un sector privado, ¿no? La ONP, pues nosotros estamos aportando la pensión de los jubilados actualmente, ¿no? Entonces, eh, todo eso, nuestros aportes y también, bueno, esos fondos son para las personas que ya, este, ya no están trabajando por el momento, ¿no? Eh, ahora transferencia financiera organismo muy bien le creemos uh -huh, muy bien no entonces esas son las leyes laborales en el Perú en el cual nosotros lo tenemos que tener en claro ustedes van a ser administradores no para que nadie pues le sorprenda no no diga mira tengo este derecho tengo este no eh, 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 <coughs> esa obligación usted jefe me tiene que me tiene que dar esto entonces, no, ustedes tienen sus normas legales, ¿no? Conocen lo que deben, sus deberes y obligaciones. ¿no? Ahí está, está muy bien. Y ¿no? Por acá, mira, están, acá está muy bien, ¿no? Y pasamos en el tema de las leyes. Una cosa son las leyes y las otras son legislación laboral. Ahora, en una leg legislación laboral, ¿no? Tiene que haber un contrato. Vamos a, voy a hacerlo un poco más pequeño para que puedan trabajar, ¿eh? Ahí está, muy bien. Ajá, ahí está. ¿Ya? En la contratación laboral, ¿no? El decreto legislativo, ahí lo están, lo están desarrollando sus compañeros. Ahí, ¿quién está? Dice. ¿Quién está? ¿Quién está trabajando aquí? A ver, cuénteme. La Chinchinilla dice. Sí. <laughs> Chinchilla, la chinchilla. Uh -huh. Chinchilla está que barre de récord, ¿eh? no sé, yo. Ella está con todas las normas. A ver, no, no veo el caola, no está dormido acá, a ver. El zorrino también, acá está, el cuerpo espin, nada, está dormido por ahí. Ah, Karen, muy bien, Karen. Está, Karen está justificando este. <laughs> está justificando su reincorporación. Me parece muy bien, Karen. Excelente. Uh -huh. Muy bien, entonces la contratación laboral. Habíamos hablado, ¿no? Eh, la vez pasada de, de lo que es niveles de contrato Si ¿Sí hablamos con ustedes, contratos fue con otro grupo. ¿Chicos? Hola. No recuerdo bien, pero... contratos no hablamos, ¿no? No, no. Chicos, ¿están dormidos? Están dormido, creo. <laughs> ¿Trabajamos contratos? No, profesora. No, no, no hemos, ah, ya, no hemos trabajado contratos. Mira, un segundito, por favor, quiero acortar la pantalla. Ahí está. Uh -huh. Ya. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los contratos también, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que estipular? ¿Alguien sabe qué es lo que tiene que estipular un contrato de trabajo? ¿Qué debería tener en cuenta en un contrato de trabajo? Profesora. Uh -huh. Dígame. Esto, bueno, un contrato de trabajo básicamente tiene que contener los nombres de las partes, yeah. ya sea del empleador y de la persona contratada. Tiene que tener este una base legal para el contrato. Uh -huh. Tiene yeah. que tener un objeto del contrato. Tiene que tener esto. Eh, los plazos del contrato tiene también tener el monto del contrato Esto, y este contrato tiene que estar adjuntado como anexo a un término de referencia en la cual en esos términos de referencia se eh, especifica todos los detalles de la labor del contratado Ya, muy bien. ¿Qué más? Ese es básicamente un, un contrato de un. Es este, un, un trabajo, ¿no? En una entidad pública, claro. En una entidad pública, básicamente es uh -huh. todo. Claro. Ni creo, también en la. En la, en, en... En la privada, ¿no? En el privado, en el privado es donde más, este, digamos, este... Más puntos, este, abarca, ¿no? Sí, Lo que pasa es que esto, el, es, es prácticamente, básicamente en los términos de referencia que van adjuntos al contrato donde está detallado, este, todo lo que tiene que hacer el, el, el contratado, ¿no? En los términos de referencia... Incluso le hablan acerca de la... la de, le especifican sus entregables, que tienen que hacerlo mensualmente, esto, eh, los plazos para hacer el entregable, la, los... los este, eh, ¿Cómo se llama? También especifican los términos de referencia, este, cuántos entregables van a hacer este, según el contrato, si es un contrato por tres cuatro, cinco, un año, por doce meses cada, de repente son doce 12, 12 entregables, o son más entregables, esto, todo eso especifica los términos de referencia, pues el contrato de, de un, este, en la entidad pública que so, quizás son más simplificados porque todo el detalle viene en los términos de referencia, por eso antes de, de firmar el contrato uno primero tiene que leer sus términos de referencia, ¿no? Para poder este, eh, ver qué es lo que está firmando, porque el contrato dice, según los términos de referencia, en el anexo tal, bueno, según este, los términos de referencia, en el anexo otro, entonces uno tiene que leer bien los términos de referencia antes de firmar el contrato. No, y además a mí los contratos de trabajo, ¿no? Este abarcan mucho, por ejemplo, qué tipo de empresa tú estás, ¿no? Sí, también. Eh, Claro, claro. ¿Qué tipo de empresa, ¿no? Puede ser la, lo que es el, con la. De, ¿cómo se llama? Ay, más de, de la sociedad, ¿no? Con el RUC20, o también, eh, por ejemplo, en las micro-pequeñas empresas. Recuerden que eh, con las empresas del RUC20, ¿ya? Eh, están eh, obligados, ¿no? Eh, a, pagarle, a pagarle sus vacaciones, su 28, un sueldo el 28 de julio un sueldo en, en Navidad, ¿no? Y un mes de, de vacaciones, ¿verdad? Claro. Pero claro. en lo que es la micro, pequeña empresa, no. Y además, con el RUT20, por ejemplo, eh, ya vienen las contrataciones, si tú ya tienes más de 40 meses, en ese caso, más de cuatro años establecido, laborando en una empresa, ¿no? Eh, automáticamente pasas a ser este, ¿cómo se llama? Eh, eh, nombrado, ¿no? Nombrado, ¿no? Nombrado, ¿no? Eh, digamos, con un contrato indefinido, o sea, ya no tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, es por ello que la, los empresarios o los micro pequeños, eh, micro, pequeños empresarios que se quieren, no se llaman, se desglosan a nivel sociedad, ¿no? ¿Qué hacen? Eh, por ejemplo, eh, solamente contratan eh, con un cierto RUC, contratan, digamos, a una o dos personas que vienen a ser, pues, las personas de su confianza. Y ah, eh, dentro de la misma empresa, hacen una pequeña, micro, micro, pequeña empresa, ¿no? Y empiezan a contratar como personas natural con un negocio. ¿No? Yo les digo porque yo lo he vivido. ¿no? Eh, la institución tenía su RUC 20, pero dentro de la institución de, la, de, de RUC 20, había, el, digamos, la persona natural con, con negocio, ¿no? Es así, más o menos. Y yo lo entendí cuando vino la pandemia. Cuando me quedé sin derechos, <laughs> recién entendí. Y recién ahí puse, me, me puse a leer un poco, ¿no? A, a comprender qué había pasado, por qué eso. Porque luego, no podía reclamar nada, ¿no? Entonces, una persona natural con negocio, digamos que este, no está obligado a nada. A no darte una remuneración, a no darte tus vacaciones, este, solamente te puede dar, por ejemplo, lo que es el seguro, nada más. No, entonces eh, eso también hay que tener en cuenta, en que bueno, generalmente nosotros que estamos trabajando ya en el sector público, eh, a veces eh, ob obviamos esto, estas, estas pequeñas cosas, ¿no? Pero eh, yo pienso que ustedes están aspirando a más, ¿no? Eh, entonces sí es bueno, pues tener conocimiento, ¿no? Eh, para ello eh, tener, saber claro, ¿no? Por ejemplo, qué, ¿con qué RUC voy a trabajar? El RUC 10 es persona natural con negocio. Las empresas con el RUC 20, ¿no? Eso, es hasta, eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Eh, los regímenes laborales especiales generalmente son para personas que tienen eh, eh, habilidades eh, especiales, inclusivos, ¿no? Eh, este, las obligaciones del la ampliador ya sabemos que es el sueldo, no, eh, nuestros derechos, nuestra seguro, nuestro seguro social, el derecho colectivo, no, la fiscalización laboral y el procesal laboral también. Nosotros eso también lo tenemos que conocer. tenemos que conocer nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Bien? ¿Qué más tenemos por acá? Acá está, no, la contratación laboral, no, el fomento, eh, fomento del empleo y productividad. Productividad y compatibilidad. Un ratito, eso acá. Ah, ahí está. Eh, com competitividad laboral, modalidades formativas eh, laborales, contratación de trabajador en el de extranjero también, ¿no? Contratación de trabajador migrante andino, contratación de personas con discapacidad y en el teletrabajo. En cada empresa, ¿ya? En cada empresa, eh, digamos que. Eh, ya no se puede eh, discriminar o ya no se puede separar o no se puede seleccionar digamos que si viene un extranjero y pide el trabajo y reúne las condiciones no tú lo tienes que dar tú tienes que darle el trabajo porque si tú digamos lo excluyes no esa persona se puede te puede denunciar te hace un juicio y te gana y tienes que contratarlo. Eh, igual a personas con discapacidad también igual tienen que tienen que darle empleo así así no cumpla porque ya su nivel de trabajo eh, tiene que ser de acuerdo a su capacidad ¿no? ¿Alguno de ustedes ha experimentado esas experiencias en, en su trabajo? ¿Sí? A ver chicos César se ha dormido, se iba a tomar su cafecito, creo César, y no responde. No, por estoy escuchando. Allá, ¿No? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia? No, no sabía esa de los extranjeros. ¿no? Ahorita que lo sí, escucho. A las personas, a las personas migrantes andino también, por el tema de, por el tema de, de la discriminación, no puedes discriminar. Te, te denuncian por discriminación. no Así que, sí. Sí, este, justamente eh, cuando estaba hablando el compañero temprano acerca de las normas legales que habían, había buscado, yo también había encontrado eh, tres, tres, tres normas que son muy importantes y que nos afectan y nos han afectado durante la pandemia. ¿no? El primero, el tema del teletrabajo, que ayudó a muchas personas a poder este, mantenerse en el trabajo y recibir un sueldo que no asistieran a, a sus centros de labores, ¿no? ¿No? Eh, esta, esta ley, este eh, ¿cómo se llama? Eh, que se dio, eh, ya la borré, ya la ley. Y este, la otra ley que es lo que estaba usted comentando en estos momentos con respecto a, 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 a las labores, o este, el, el trabajo que, que deben hacer los extranjeros, las condiciones, esto en la resolución ministerial 176-2018-TR y la resolución ministerial 291-2018-TR, que aprueba normativa complementaria para la aprobación, prórroga y modificación de los contratos de trabajo de personal extranjero, hasta a través del sistema virtual de contratos de extranjeros, el CIVICE. Esto, es, esto, esto está jalando del primer este, resolución ministerial, que es la 176-2018, donde primero se establecían disposiciones para la contratación laboral de personas de nacionalidad venezolana, ya especifica la, la, la nacionalidad, con permiso temporal de permanencia con el PTP, el permiso temporal de permanencia, o el acta de permiso de trabajo extraordinario provisional. Donde acá se especifica pues, que los extranjeros y ya con... con con nombre, que venezolanos esto pueden acceder a cualquier trabajo si sí, reúnen eh, los requisitos para ello, ¿no? Pero hay otro otro punto también que esto me llamó la atención y es algo que estamos viviendo, es la violencia en, en la construcción civil. Entonces, eh, esto me, también vi que había normas legales con respecto a, a, a decretos supremos que aprueban esto y sancionan la violencia eh, de, en la actividad de construcción civil, ¿no? O sea, existen normas como la, el decreto número 003-2016-TR que, que habla acerca de justamente eh, la, las, los, las casuísticas y las sanciones eh, en, en esta área de, del trabajo que es la construcción civil, ahora que vemos tanta violencia. Esto... Nada, o sea, eh, mostrarle de que las leyes laborales sí existen, pero no, no, no se aplican, pues, ¿no? Ese es el problema. Sí, ese es el problema, a veces no, no cumplimos, ¿no? Entonces, eh, pero como digo, ya tienen conocimiento, ¿no? Eh, siempre, ¿no? O sea, no solamente es pues, decir, miren, yo soy extranjero, ¿no? Tiene que tener, eh, la empresa por eso tiene que tener su reglamento interno, ¿no? Este eh, tiene su reglamento interno, hay, hay cláusulas, su compañero la acaba de compartir también, ¿no? Ustedes tienen que estar al tanto de ello, ¿no? <laughs> Ahora, eh, y, y lo mismo pasa, por ejemplo, ¿no? Con el, eh, con el trabajador del de migrante andino, ¿no? Muchas veces eh, eh, las personas que vienen del sur, sobre todo, ¿no? De eh, Puno, Cusco, ¿no? este sufren de, de discriminación a veces por su eh, por su acento por no hablar español también ¿no? por no vocalizar bien también entonces sufren cierta discriminación entonces para ello pues ya hay pues normas que les, les amparan ¿no? y ni qué decir con las personas con discapacidad ¿no? nos, nos Ahorita he agregado un compendio de normas. Ahí son de 1.586 hojas. Están desde la A hasta la uh -huh. Z, que es una de normas legales. Lo pueden Ay, mira, compañeros. Sí, lo voy a, lo voy a descargar, ¿ya? Eh, lo voy a descargar y lo subo a la plataforma, ¿les parece? Para que no les sea pesado y ahí lo pueden leer, ¿ya? Profesora. Sí. Profesora, yo he querido subir este, mis normas legales, pero yeah. no puedo hacerlo porque este, la plataforma no me lo permite, no hay, una, no hay un acceso a, a, a subirla. ¿Cómo lo está haciendo el otro compañero? No, porque no le había creado, porque era exposición, no había creado. Ahorita voy a crear la tarea, ¿ya? ¿no? Recién lo van a subir ah, yeah. ahora. Ajá. Ya. Okay. Yeah. Pero y, el, y usted, y la tarea que usted dejó sobre las normas legales, es esto, ¿cómo algunos no, no, lo han subido? Yo lo he subido recién, no? compañero. Yo recién lo Cuando usted me escribió por uh -huh. privado, ahí uh -huh. estaba tratando de luchar con la plataforma. Allá, o sea, entonces no se podía subir. No, no, no había no, acceso, no, no. ustedes no había dejado Allá. acceso. Ya, bien, bien, bien. Y entonces preocupado ese, por con, No se preocupe, con ese ¿Qué? compendio, disculpe profesora, con ese compendio, lo que uh -huh. está escuchando la profesora está, dijo, toititito ahí. Uh -huh. No, 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 no Pero, va sí, a alcanzar ahorita... a escribir. Sí, ahorita voy, no, voy a subirlo ahorita, eh, normas legales. Ya, gracias, este. César, ¿verdad? Este, estamos aprendiendo, estamos, digo, ¿no? Porque incluso ustedes pues tienen des desarrollo laboral en otras áreas, en áreas que quisieran ni siquiera he escuchado quizás, ¿no? Entonces este, estoy aprendiendo igual, ¿no? Para eso son, para eso son la gestión de recursos humanos, eh ¿no? Qué, qué grande es ese curso, qué bonito es este curso, ¿verdad? ¿no? Entonces, este ahorita lo voy a agregar, ¿ya? Competido en normas legales, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Se han quedado calladitos, acá están, ¿no? Muy bien. En los descansos re remunerados, ¿no? Muy bien, acá ya viene, por ejemplo, hemos pasado la legislación laboral, por acá sus compañeros están trabajando. Eh, colectivo, acá está, migrante contratación, y aquí está. Derechos laborales, ya sabemos, las gratificaciones, las ATS, participación en las utilidades. Las utilidades, por ejemplo, en algunas empresas dan a todos, sin eh, si este, si es que sus hijos ya están grandes, mientras tengan hijos, les dan su participación de utilidades, ¿no? Uh, o aunque no tengan hijos, también les dan, ¿no? Seguro de vida, prestaciones alimentarias, jornada de trabajo, licencias otorgadas por trabajo, ¿no? Todo esto, por ejemplo, bueno, en el nivel en el sector salud, menos mal, que sí si cubre, ¿no? Eh, perdón, en el, en el Ministerio de Educación sí si cubre. Cuando hay un trabajador, un docente que está eh, digamos este mal delicado de salud pues le da el derecho a lo que es las licencias otorgadas no y licencias este todavía no se descarga y la licen la licencia remunerada sobre todo no no está todavía no se me descarga no sabré, un ratito. Ya, entonces, ¿qué más qué más acá? El seguro de vida, ya sabemos que es el de salud. Ahorita también es el CIS, me parece, ¿no? Pero el CIS es para las personas que no tienen trabajo. prestaciones sanitarias hay eh, Jacqueline, no está Jacqueline. Jacqueline eh, comentaba la vez pasada que en su, no, en su en su trabajo, en su empresa, daban las prestaciones alimentarias, ¿verdad? Entonces esos son los derechos laborales dentro del trabajador gratificaciones, bueno, ya sabemos que es el 28 de julio, ¿no? y en diciembre, ¿verdad? Y la hora de lactancia pues a las mamás que, que generalmente son este dos horas de lactancia al día, ¿no? Pero eso lo pueden dividir en varias en varias secciones, ¿no? Ajá, ya estamos aquí. Muy bien. Los regímenes laborales, ahí está, de las micro pequeñas empresas. No me descarga este... Ahí está. Ahí. Vamos a ver. Ahí están debarando, ¿no? En Los regímenes de la banana, micro, micro y pequeñas empresas, ¿no? La R en 2013, ¿verdad? Eh, da pues por, eh, digamos, por aceptar a, a las personas que, que puedan trabajar eh, evadiendo, digamos, los derechos laborales por, la, por el ingreso económico que es bajo, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Trabajadores de construcción civil? Ahí estaba lo que mencionaba su compañero. ¿No? Y también tenemos el régimen de eh, agrícola. ¿no? Y están colaborándonos con las leyes, ¿no? ¿Y qué año se ha creado también? Ahí está, Sol está. Eh, Karen está pagando todas sus faltas. No me he de... no. ¿Dónde? Estoy tratando de. Acá está. Está ahí, mira, está Yo estoy trabajando escribiendo. su decreto. Yo estoy escribiendo. Ah. C Ay, perdón, César, ¿tú eres este chinchilla anónima? No sé qué será eso, pero Ay, Ay, Porque es. que escribo yo. Ay, ya, perdón. Este... No se preocupe, profesora. César, retiro lo dicho. <laughs> sí, estoy tratando de subir a la plataforma, pero no me ha descargado. Qué raro. Ya Está ya en ven. PDF. Sí, justamente quiero ver eso, pero no. <laughs> Ya aquí deja, inter... deja, aquí a ver. ¿Cómo lo descargo yo? No, yo no lo yo no he descargado. Me sale a mí, pero no puedo subirlo a. No me. Está como compendio. Sí. A ver, con minúscula. No me sale ¿verdad? No se encuentra el archivo, dice. Ya, seguramente falta descargar. A ver, ahora lo voy a buscar. Lo voy a buscar con más calma. Ya lo voy a, los busco con más calma y ya lo subo, ¿ya? Lo he enviado a usted. ¿sí? Ah, ya. Ok. Ahora. Es que está en el grupo. Ahorita ya vas directo a okay. usted. No, pero una vez que se descarga, se supone que deberías descargarse todo en mi pantalla. Muy bien. Aquí estamos. Contratación laboral. Aquí estamos por abajo. O sea, me, me perdí también. Uh -huh. Muy bien, ¿no? Las obligaciones del empleador, ¿no? ¿eh? Esos son los derechos. Aquí tenemos los derechos del trabajador, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Ya, remuneración mínima. Y acá tenemos las obligaciones del empleador, ¿verdad? Tienen que tener ustedes como empleadores, ¿no? Tener su planilla. Eh, la niña electrónica, sus boletas de remuneraciones, ¿no? Con conservación de documentos laborales. Por favor, no voten ningún documento, no quemen. Sus documentos tienen que conservar mínimo 10 años, ¿ya? 10 años. ¿Por qué? Porque eh, puede ser que eh, por ahí un malintencionado, un trabajador malintencionado vaya, ¿no? Y les denuncie yo sufrí maltrato, yo sufrí, este, qué sé yo, ¿no? Este, el administrador César Zárate no me pagó, se quedó con mi sueldo, me robó, ¿no? Y yo fui a cobrar la fecha tal, ¿no? En una empresa, ¿ya? Siempre se hace eh, entrar, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama, marcación, hora de ingreso, hora de salida. Todos esos documentos, todos esos documentos, ustedes lo tienen que, guardar diez años, ¿eh? Diez años tienen que guardar en esos archivadores, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona malintencionada o quizás que esté afrontando alguna denuncia también, ¿no? No, no solamente que vaya a ser, puede ser, por ejemplo, que ese trabajador, mira, eh, esté asumiendo una denuncia, sé yo, de, de violación, qué sé yo, ¿no? que le denuncie, ¿no? fulano de tal intentó hacerme algo, ¿no? Este, me agredió, este, un 28 de, de, de octubre, ¿no? Este, a las horas tal, ¿no? Entonces, el trabajador en defensa decir, no señor, hace cinco años, ¿no? Yo señor he estado trabajando en la empresa tal, ¿no? ¿Qué le va a decir? Le va a solicitar a usted, como administrador de empresa, por favor, la asistencia de ese día que él estaba ahí. ¿Por qué? Porque en una empresa van a tener horario de qué? De asistencia, hora de entrada y hora de salida. Entonces, él, imagínense, ¿no? Con esos archivos ustedes pueden salvar vidas también, ¿no? No, eh, o en todo caso se puede ser a favor de la persona o en contra de la persona, no? O puede decir, no, eh, esa, ese señor me agredió, me agredió tal día que yo he venido a trabajar, no me dejó ingresar, ¿no? Y que de pronto se van y miran los, los archivos y esa persona nunca llegó a trabajar, nunca hizo, Todo eso es por eso es importante que ustedes como administradores tienen que, que preservar sus documentos, tienen, verdad Ahorita está, por ejemplo, los uh, agendas digitales. ¿no? escaneen sus documentos, porque a veces también documento, los documentos, los escritos, ¿ya? Eh, los escritos se, eh, se, <coughs> se dañan, ¿no? Se pierden la tinta, ¿no? Se, se van este zorran, ¿no? Entonces, por eso es importante que eh, ustedes eh, pues ahorita, que ahí hacen el celular, lo pueden escanear. No sé si ustedes utilizan ese aplicativo en su celular de escáner, ¿no? Yo, por ejemplo, mi celular ya me, me odiará pues todas las aplicaciones que tengo ahí. <laughs> escáner el, el escáner en su celular. Uh -huh. El scan, ¿no? Un verdecito, ¿no? ¿Quién utiliza eso? ¿César? Sí. Yo ahí, sí. Ves, sí lo, ahorita yo he bajado un, un aplicativo. Que me, bueno, yo no sabía que existía, ¿no? Un amigo uh -huh. que es este administrador en una caja municipal me dice: ¿Sabes uh -huh. qué? Hay un, hay un aplicativo de una, una cámara que sale fecha, hora, minutos, coordenadas, todo, hasta el nombre. Ya ¿Me, me, la, me la bajó y con eso yo tomo fotos y sale tal cual, como él dice. Y eso sí. no se puede modificar porque. Es digital, ¿ve? ¿Cómo la vas a modificar? No la pueden ni, 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 ni cambiarle. Mm, mira, ¿qué aplicativo es? Yo lo tengo, Pérez. Estoy aquí, estoy aquí traveseando. Se uh -huh. llama Timmy Star. voy a tomar una foto y ahí le envío lo que dice. A ver, a ver, a ver por favor. Muy bien. No, entonces mire, todo, todas las, eh, en ese caso, las obligaciones, los derechos, derechos y obligaciones, no tanto del trabajador y del empleador, están hechos a base de normas, ¿verdad? Base de decretos supremos, porque y a pesar de que está a base de eso, no se cumple, ¿no? En muchas, eh, en muchas instancias, ¿no? Pero uh, vamos a ver, scan. Ah, yo tengo el escáner, así se llama mi. Eh, scam Scanner. Eh, que es bien. Bien raro, con estos. Uh -huh. es bien uh -huh. <laughs> a ver. Ajá. Uh -huh. Este es, Scam. Ah, no, el mío es Cam Scanner. Es mi aplicativo que igual bueno tiene buena resolución y bueno, se, solito se guarda en el Drive también. Y todo lo demás no entonces es importante que ustedes se familiaricen ya conozcan se adapten y tengan todos sus documentos digitalizados porque a veces eh, no sabemos en qué momento lo vamos a eh, necesitar y ya después de 10 años lo van descartando eh, 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 por ejemplo me pasó hace poquito bueno yo ya no trabajo en esa institución hace cuatro años cinco años ya y me llama una señorita que me dice mi, me dice, este, ahí está soy fulano ya, de tal, sí, esa está, soy fulano de tal, este, a ver, soy fulano de tal, mire, estoy solicitando mi, estoy solicitando mi título, yo me quedo así, entonces, este, ahí ya, ah, mira, ajá, uh -huh. Es en tiempo real, por ejemplo, ahí, ahí no hay que ni que te engañen. Por ejemplo, ellos lo utilizan para las asistencias. No, 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 no. los utilizan, por ejemplo, cuando van a los clientes. Él dice que tenía uh -huh. el problema de que decía: Estoy, por ejemplo, en la cruz, una caleta, uh -huh. sí estoy haciendo comisión de para que paguen, ¿no? presionando para que uh -huh. paguen, pero quizás estaba en su casa entonces el, no. la caja la caja municipal les dijo que ahora tú tienes que tomarte una foto y ahí sale la hora, la fecha ya no puedes mentir ya es no el control. No, la parte mira, de arriba excelente. la parte de arriba son las coordenadas latitud, longitud el otro es el rumbo donde estás, el lugar donde estás es la dirección este ah. es el, sí, sí, ya el vi el todo, el siguiente es el distrito, la provincia, la región, el número de la foto, la fecha y la hora. O sea, ahí no hay escapatoria. Uh -huh. Así es, muy bien, entonces ya queda un poco más claro el formato de sistema y ya está. El, bueno, ya sabemos protección a favor de la de la mujer gestante que tiene pues el derecho 45 días antes del parto y 45 días después del parto, ¿no? Un total de tres meses de, de, de vacaciones de descanso, ¿no? Seguridad social, ya sabemos, ley que moderniza la seguridad social de salud, pago de prestaciones económicas, sistema, bueno, sería las pensiones, ¿no? Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones. Bien. Y aquí vamos avanzando muy bien. El derecho laboral colectivo, ya me están ganando, ¿no? Eh, el reglamento de la ley de las relaciones colectivas del trabajo, el decreto supremo, aquí está, aprobado en este caso en 1992. Y los registros nacional de árbitros de negociaciones, resolución ministerial que se ha creado pues en el 2011, que se, eh, que se ha creado esa resolución ministerial. ¿Qué más tenemos por aquí? Y ya sabemos que la, la fiscalización laboral, pues tenemos la ley general de inspección, el SUNAFIL, ¿no? El SUNAFIL para empresas y cuando, el, por ejemplo, tú puedes denunciar a la empresa, ¿no? Pero cuando se está vulnerando tu... En este caso, el Sunafil B, por ejemplo, eh, en lo que es, eh, Sunafil, está Sunafil, está Indecopy, está el Ministerio de Trabajo. Eh, Sunafil también, por ejemplo, es las empresas de, la, de, de las telefonías, ¿no? Este, las telefonías cuando, por ejemplo, no cumplen un contrato, eh, tú haces eso y ellos lo sancionan. En el Indecopy... Eh, por ejemplo cuando te hacen una venta falsa no este, no cumplen no eh, por ejemplo vendieron a mi hermana le vinieron vamos a mi hermana ha salido eh, mi hermana este, se inscribió a un curso de inglés ya virtual ya ella se emocionó este, le dieron una tablet no este y le dieron un libro y no sé qué otras indicaciones que ella no entendió no entonces, ella esperando un mes o meses, tres meses, para que le mande supuestamente el enlace, ¿ya? Para que pueda recibir la clase de inglés. Y, este, y no, pues no llegó y al final ese tema se, se olvidó y todo lo demás. Y cuando le llega una notificación que le iban a descontar como 600 soles, creo. Es docente también. Y mi hermana dio el brinco al el, el, el techo, ella ¿no? estaba enojada, ¿no? Y ella fue a denunciar al Indecopi ¿no? Y este, bueno, porque el servicio que había sido una estafa porque la tablet se rompió y no, no había nada, ¿no? Entonces ahí han estado un, como un año, creo, en, en problemas. Y bueno, Linda eh, Copy, pues, ha, ha dado resultado a su favor. En el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, cuando no se cumplen con los derechos laborales, ¿ya? ¿no? Ahí es en lo que es fiscalización laboral. No se olviden, ya les anoten, ¿ya? ¿no? ¿Qué más? ¿No? Eh, ley procesal, ley laboral del trabajo, nueva ley procesal de trabajo, descripción de materia laboral y los aranceles judiciales. ¿Ya? Entonces, aquí, eh, bueno, esto no, eso es... Eh, ya. Derecho colectivo. Ah, acá está. Era 12 mayo. Era no subir aquí. Ah, ok, sí estaba acá. Ok ya contratación grupo uno contratación laboral eh, ya no no alcanza el tiempo se queda eso ya sale ya ahí está muy bien entonces eh, por ejemplo no en la ley procesal de trabajo todos los derechos tienen que estar estipulados en un contrato de trabajo así como por ejemplo no eh, Primero va de acuerdo al decreto legislativo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el decreto legislativo que iría en un contrato de trabajo? ¿A ver, chicos, ustedes lo mencionaron hace rato? ¿Qué uh -huh. sí, táctica? Uh -huh. ¿ya ver, César ya eh, por ejemplo, ¿no? en un, un ejemplito así, un contrato para una empresa particular, ¿no? dice, eh, lo, voy a, lo voy a lo voy a compartir ¿ya? voy a dejar de compartir y lo voy a compartir aquí ¿eh? ¿dónde estás? 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 Ese es un ejemplo. Ferratas, normas vigentes, contrato de trabajo, modelo. ¿Ya? Aquí hay un pequeño modelo de, de, de contrato, ¿ya? Eh, en el cual el primero tiene que decir, ¿no? Consta el presente documento que se suscribe por, eh, por triplicado, tiene que haber tres copias, ¿ya? Eso es importante. Tres copias de contrato, porque uno va. Eh, para, en ese caso, para ustedes, para el empleador, para el empleado, y para enviar lo que es el, el tema de lo que es el contador, ¿ya? Y ahí, eh, si porque no se manda al ministerio, es mentira, ¿ya? Entonces, siempre va a la parte contable, ¿ya? O en ese caso, a gestión de recursos humanos, también. A veces, dependiendo de las empresas, a dónde manden la tercera copia, ¿no? Pero siempre va a la parte contable o a gestión de recursos humanos, ¿Ya? Con el igual tenor y el valor, el contrato de trabajo y todo tiene un original, nada de copias, ¿ya? Contra trabajo, modalidad, que el amparo del texto del texto único ordenado del decreto legislativo 728 de que nueve 0397, el TR, ley de productividad y competitividad laboral y normas complementarias que se celebran de una parte, ¿no? En este caso, eh, aquí de una parte va el nombre de quién? ¿De quién iría ahí? ¿Dónde? ¿A dónde profesora? ¿Dónde está? Del empleador, no me, no se... ¿no? empleador. Ajá, del empleador. Estoy compartiendo la ¿No se ve? Sí se ve. ¿Dónde está? El empleador. Su nombre completo, su DNI, su uh -huh. de la empresa. Puede qué? ser el nombre del empleador, nombre de la empresa, ya. Ah, Ahí está. No, no, pero en el caso en el que dice eh, no se empresa. libran de una parte, tiene que ser de la empresa porque lleva RU. Ajá. De, exactamente, ¿ya? De la empresa, ¿no? Con el número RU, RU y domicilio real. Así es. Recién Cuando es, la, por ejemplo. La, después en la siguiente, donde dice empleador, recién va el nombre que del gerente, en este caso, o la persona ah, encargada del... Uh -huh. muy bien ya qué más no eh, tenemos acá el domicilio fiscal qué quiere decir real o fiscal qué quiere decir en el lugar exacto donde se encuentra no porque donde firman el contrato donde, donde firman el contrato y donde va a trabajar la persona también ah ¿eh? claro es. porque por ejemplo algunas empresas tienen oficina fiscal por ejemplo o legal Ajá. en Lima pero tienen sucursal por ejemplo en piura sale con el nombre así de la es. principal así es, pero te Lima. asignan Ajá. te asignan el dónde vas a trabajar Así es no entonces ya también te dicen no el primer punto no acá puede ser eh, puede ser en número uno o puede ser eh, en Muchos casos lo ponen este eh, primero, ¿no? Acá a veces puede ser en número o puede ser en, en letra, ¿no? Primero, ¿no? El empleador es una persona, ¿no? ¿no? Una empresa cuyo objeto social es, ¿no? Ya que debidamente autorizada por la fecha ya emitida, todo. requiere el trabajador y aquí va, ¿no? ¿Para qué? Aquí lo establece. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? No? ¿Para qué? Para servicios, para administrador, para este, eh, personal de, de seguridad, no secretaria. ¿no? Eso, ¿no? Segundo, el presente contrato, el trabajador es obligado a prestar, dice, aquí está, este es el, esto, esto, por ejemplo, dice, el, pre, por el, el segundo, por el presente contrato, el trabajador, ahí está grande, se obliga a prestar servicios al empleador para realizar las siguientes actividades. ¿Ah? Tiene que estar estipulado las actividades. ¿Ah? Si no, no es válido. La actividad ¿qué va a hacer, ¿no? Va, va a ser gestor, va, va a vender, ¿no? X a lo que se esté presentando, ¿no? Debiendo someterse al cumplimiento estricto de la labor para el cual ha sido contratado bajo las, bajo las directivas de sus jefes e instructores. ¿no? y las que impartan por necesidades del servicio de ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa, de conformidad con el artículo 9 del texto único de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo 39. Lo que ustedes ponen acá lo vuelven a mencionar, acá, ¿no? Lo de arriba lo mencionan en la parte de abajo, ¿verdad? La duración del presente contrato es de un mes, 15 días, eh, ¿no? Y ahí, ¿no? Puede ser acá, puede ir un periodo de prueba, ¿no? La duración de presente contrato va a ser de 30 días, ¿no? Indicándose desde el día tal, ¿no? Como un periodo de prueba. Siempre tiene que estar estable. ¿Ya? Eh, en, en prestación de los servicios, el trabajador y el, y el empleador se obliga a pagar una remuneración. Pues aquí dice la remuneración. Primero va en, en ese caso eh, en. En letra, y aquí, pues ya se va en soles, ¿no? Igualmente, se obliga a facilitar el trabajo de las materias necesarias para el desarrollo de sus actividades y otorgarle los beneficios de ley, pacto o costumbre. Tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados en un plazo determinado. Aquí va, pues, el nombre de la razón social. Dos, nombre del representante, forma temporal, accidente, los servicios, señal, todo lo que está estipulado. Ahí, ¿no? El seis, ¿cuánto va a ir mensual? ¿Verdad? El trabajador deberá prestar su servicio al siguiente horario de, ahí está, qué horarios, qué días, ¿no? ¿Cuántas horas la semana, qué día va a ser su descanso, ¿no? El empleador es obligado a eh, inscribir al trabajador en el libro de planillas. ¿Eh? remuneración, conocimiento de la autoridad administrativa, trabajo, contrato, cumplimiento con el decreto igual, vuelven a mencionar el decreto legislativo, He ¿eh? Queda entendido el empleador no está obligado a dar aviso a algún adicional referente al término del presente contrato. Por ejemplo, el trabajador no está, eh, perdón, el empleador, si ve que es un trabajador flojo, pues que no rinde, que no suma, no está en la obligación, pues, de terminar, ¿no? De avisarle. Termina su contrato y chao. No está en la obligación de, de avisarte y mira, ¿sabes qué? Ya no te voy a renovar. ¿No? Siempre y cuando que esté estipulado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá dice, o también acá puede ser, ¿no? Queda entendido, ¿no? Que el empleador, eh, este, se le avisará, ¿no? Con 15 días de anticipación. También. Está ahí obligado. También tiene que estar estipulado todo, ¿no? En todo preciso, el presente contrato estará a las disposiciones laborales del regular contrato de trabajo, sujeto a modalidad. ¿eh? Igualito. Siempre nos vamos a regir a un decreto supremo, ¿no? Legislativo y supremo, ¿no? De la productividad y competitividad laboral. ¿ya? Las partes firman y aquí, siempre. Otra, otra recomendación, cuando ustedes vayan a firmar un contrato, por favor, plasmen una firma aquí en la primera hoja y también en la segunda hoja. ¿Saben por qué? Porque ambiciosamente lo pueden cambiar esa primera hoja, ¿ya? Y pueden salir perjudicados. Tranquilamente lo pueden cambiar, ese. ningún contrato, ¿no? Por más amigos que sean y al contrario, cuando hay amistad, doblemente hay que cuidarse, ¿no? Entonces, siempre, primer contrato, la primera hoja y la segunda hoja, siempre firmado y sellado, no importa con su huella digital, no, pinten su dedo, no importa, no hay, no hay tampón, no hay, no es el otro, pintan con lapicero su dedo y ahí lo ponen su huella digital, pero Despe nunca dejen una hoja en blanco, ¿ok? Profesora, disculpe. Dígame. Descargó el compendio, compendio. Sí, chicos, este, bueno, ya eh, estamos a punto de terminar eh, voy, a, voy a subir los decretos, ¿ya? Sí, sí, descargado, yo lo tengo, yo lo voy a subir, ¿ya? Con eso vamos culminando la clase. Gracias por todo, conmigo será hasta otra oportunidad. Profe, eh, profe. Dejo mi número, ¿ya? ¿Dejamos? Sí, deja su número. Eh, 966 48 doce Cualquier duda favor, me escribe, ¿ya? 966 48 -5012. Ahí es en el grupo, yeah. ¿ya? Ah, creo que solamente a Sara te le he mandado. Ya, 966 4852 Cualquier cosa, eh, me consultan. Estoy aquí. Bueno, estoy de vacaciones, voy a estar un poco más de tiempo. No se preocupen. Ha sido un gusto, chicos, de haberles compartido estas unidades. Espero que haya sido pues, de, de su agrado las clases. Eh, muchas bendiciones, cuídense mucho. ¿Ya? Recomendaciones del caso, por favor, cuídense porque está dando mucho, mucho la gripe, está volviendo el COVID, aunque no mata, pero sí maltrata. ¿No? Cuídense. Sí. <laughs> <¿Al... La buena. risa> sí, no mata, pero maltrata. ¿no? Cuídense mucho. Un abrazo. Ha sido pues un gracias, gusto de haber compartido Igualmente, con gracias. ustedes. Ya nos vemos. Ya, estoy llamando. Claro que sí. <laughs> Me mandan un mensajito primero, ¿ya? Me mandan un mensajito al WhatsApp para yo poder contestarles, ¿ya? Sí, no va a hacer...